Los siete sectores designados por la Constitución para nominar a una comisión con el objetivo de poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema se han reunido este día con las máximas autoridades del Congreso Nacional para comenzar a dar los primeros pasos en esta histórica elección. De acuerdo a lo que señala la Constitución de la República en su cronograma para elegir la próxima honorable Corte Suprema de Justicia eh, durante el mes de julio. Eh, el Congreso está en la obligación de notificar a las instituciones que ya señala la Carta Magna. Eh, serán los encargados de nombrar su representante propietario y suplente para integrar esta Junta Nominadora. Ya se tiene una fecha calendario para poder comenzar a presentar los 45 posibles candidatos. Como ustedes bien lo saben, la Constitución señala que estos representantes deben estar en posesión de sus cargos y nombrados el primero de septiembre, para que inicien el proceso de nominación y selección de 45 candidatos al pleno del Congreso Nacional de la República, para que de ahí sean seleccionados seleccionadas 15 personas que dirán el máximo tribunal de justicia del país. Uno de los sectores invitados a estas discusiones es la empresa privada, mismos que no están muy de acuerdo con esta forma de elección. Pues el partido que domina el gobierno no va a permitir que, que, que se forme esa mayoría a menos de que vaya la gente, la gente del partido. Va a ser una elección política. Y ya vimos que también muchos miembros del Congreso se allanan a lo que les dictan. Entonces, eh, a menos de que. Realmente el pueblo hondureño presione para que haya una Corte Suprema, un sistema judicial respetado y respetable. Tenemos que ver esto con mucho cuidado. Ya lo dijo el señor del Conade, de los derechos humanos, que hay que vigilar muy bien. Según los mecanismos de elección a finales de octubre, se podría tener la primera nómina de al menos 45 candidatos, de los que saldrán 20 para las elecciones a efectuarse el próximo mes de enero del 2016. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara Moisés de León, les informó Marco Cálix.